Amigo, muy buenas noches, bienvenido a este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales, donde Carabobo ya se tituló campeón absoluto de la 18ª Justa Deportiva Nacional. Realmente en Carabobo estamos orgullosos de los 951 atletas que representaron dignamente los colores vino tinto. Y vaya, sumamos un total de 671 puntos, casi con 150 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar que le correspondió al Estado Lara. Carabobo culminó esta justa deportiva con un total de 100 medallas, de 108 de oro, 118 de plata, 109 de bronce, para un total de 335 medallas. Realmente la fiesta continúa, estamos contentísimos, estamos alegres, emocionados en Carabobo por este rotundo triunfo. Y justamente estamos hablando de 20 años de gestión, 20 años haciendo historia dentro del deporte carabobeño y el deporte nacional. Y esta noche me acompaña una mujer que ha luchado, que ha trabajado muchísimo al lado de Fundadeporte, al lado primero del doctor Enrique Salas Roemer, luego al lado de Enrique Fernando Salas Roemer como gobernante, para poder materializar este trabajo en Fundadeporte. Me refiero pues a María Julia Serrano. María Julia, bienvenida. Es del directorio principal de Fundadeporte, pero además has visto la historia de estos 20 años de Fundadeporte. Lo que significa para ti el ver nuevamente un triunfo. Mira, ¿qué puedo decirte? Algo maravilloso que Dios me ha permitido ser parte de este triunfo, de poder vivirlo, el sentirlo, de verdad que es algo demasiado grande, demasiado grande. Orgullosa de, y recordando en estos días, como estábamos comentando, en la juramentación de aquel equipo hace 20 años en Capitolio por Enrique Salas Roemer, el primer gobernador electo por voluntad popular. Él tuvo el deseo absoluto de apoyar al deporte y así lo hizo. Y de hecho, siempre lo digo, que hay que hablar de un antes y un después desde que existe Fundadeporte sobre el deporte nacional. La filosofía de Fundadeporte es hacer deporte sin política. María Julia, lo que significa ello en una gestión de gobierno para que los atletas puedan tener el apoyo. Por ejemplo, en este despliegue lo vimos, el apoyo médico, el apoyo social, psicológico. Muchos de los atletas que participaron en estos Juegos Deportivos Nacionales vinieron del extranjero porque Fundadeporte los tiene becados para que puedan seguir sus estudios. Cuéntanos un poquitico de ese trabajo que se realiza. Mira, lo que tú estás diciendo sobre la filosofía es el respeto al ciudadano, y entre ellos entra la mejor política deportiva es hacer deporte sin política. Y de hecho aquí se plantea con libertad de ideas. Lo importante es el apoyo integral al atleta, donde para nosotros lo más importante desde el principio ha sido no solamente las medallas que por hecho y por ende vienen al Estado y que nos hace felicísimo, sino el saber que al final de todo esto tenemos buenos ciudadanos, muchachos, atletas, estudiantes, profesionales, que el día de mañana cuando terminen su carrera deportiva son hoy embajadores de orgullo de nuestro Estado y país, y posteriormente son orgullo de toda Venezuela. Así es, Mari. Tú sabes que en estos Juegos, un total de 11 sedes, que por cierto Carabobo fue una de las sedes de estos Juegos Deportivos Nacionales, vimos el despliegue organizativo de Fundadeporte, y esto estamos hablando del equipo médico, la brigada médica. Y hay algo muy importante en esto, es que la gente necesita conocer que cada uno de esos brigadistas son estudiantes de la Universidad de Carabobo de Medicina. Y qué genial, porque tenemos 20 años haciendo historia y muchos de los médicos que estaban hoy en día coordinando cada una de las sedes formaron parte de esa brigada médica y hoy en día son profesionales de la medicina, pero que además tienen un corazón y tienen un anhelo y están sensibles para poder atender al deporte, que es algo tan especial. Claro, es que el recuerdo también desde el inicio de las brigadas, primero paramédicos y después médicos, que están hoy en día con nosotros, que nos acompañan, y hablar de una organización como la que tiene Carabobo, es que no, yo no quisiera pecar de menospreciar a nadie, ¿no? Pero sí hay que decirlo, que nadie está organizado con todas las dificultades que hayamos podido tener en su momento como Carabobo. Eso ha sido el mensaje que nos han transmitido permanentemente, que cada estado ha estado cubierto, organizado, y de hecho nos ayudó intensamente a poder lograr este triunfo.
También vimos que en cada uno de los hoteles Carabobo tenía hoteles solo para la delegación de Carabobo. Y en esos hoteles veíamos la alimentación exclusiva para los atletas también. Veíamos todo un equipo de logística, más de 500 personas desplegadas en todo el país para poder atender, y transporte exclusivo para los atletas, área de recreación. Tenían un trabajo increíble, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito de ello? Y sobre todo el sentido por el cual Fundadeporte hace eso. Y de repente, por ejemplo, vimos que las aguas potables que tomaban los atletas tenían el sello de Fundadeporte, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe todo ello? Mira, desde el principio, cuando hablamos de atención integral al atleta, y en especial en lo que se refiere a la parte competitiva, lo que son los juegos, hay que pensar el cuidado que tiene que tener el atleta desde la alimentación, el agua que bebe. Sabemos que puede ser contaminada y puede traer muchísimos problemas. El que puedan descansar en hoteles tranquilos, que tengan transporte que le permita llegar en su momento al sitio, que tengan la atención médica, a los fisioterapeutas, a los médicos. Y yo tendría que decir también a todo el equipo de Fundadeporte que se abocó, todo el personal de Fundadeporte que se abocó a formar parte de estos equipos en los diferentes estados. Mira, yo tendría que decir que tenemos que felicitarlos a todos, porque cada uno aportó su granito de arena, su esfuerzo. Y siempre digo algo, ¿no? Que la diferencia que existe es el corazón que ponemos a las cosas. Así es, con corazón Carabobo ha logrado en estos 20 años de historia 12 títulos deportivos nacionales, 10 de manera consecutiva. Pero hay muchísimo más, amigos. Vamos a los interesantes anuncios comerciales y enseguida regresamos con esta entrevista con María Julia de Serrano y conociendo lo que fue el recibimiento de Carabobo en esta justa deportiva nacional. Campeones para siempre, esta patria de Bolívar, la que hizo inconquistable. Siempre campeón.
continuamos con este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales, donde Carabobo se tituló campeón absoluto por 12ª vez y 10 de manera consecutiva en estos 20 años, haciendo historia en el deporte venezolano. Y estamos conversando con María Julia Serrano, quien es además del directorio principal de Fundadeporte, una mujer que ha motorizado y ha impulsado el deporte especial para personas con discapacidades aquí en Venezuela y en Carabobo de manera especial. Pero no vamos a hablar del deporte discapacitado, pues en este momento nos embarga la emoción, el orgullo de haber logrado este campeonato. María Julia, y tú has sido entrenadora, has sido dirigente deportiva y sabemos que detrás de una medalla, detrás de un atleta, hay todo un engranaje, todo un equipo humano que está apoyando para que ese chico pueda lograr esa medalla. Háblanos un poquito de ese trabajo de entrenadores, de los dirigentes carabobeños que impulsaron y motorizaron para que hoy podamos decir que Carabobo sigue siendo campeón. Es que siempre lo digo también, ¿no? Un trabajo con un atleta no se hace de hoy para mañana. Es un trabajo permanente, constante, la preparación, la motivación, la parte psicológica. O sea, es un engranaje importante que hay que llevar a cabo para lograrlo. Y hay que decir que tenemos los mejores entrenadores del país, los mejores entrenadores, tenemos los mejores dirigentes y a la prueba nos remitimos. O sea, con orgullo. No digo que en otros estados no los haya buenos, pero nosotros tenemos de lo mejor. Y de hecho, el triunfo del atleta es un empuje de trabajo, de técnica, de preparación, pero también de corazón. Yo insisto en el corazón, porque ese impulso final que da para lograr la medalla, de repente la parte técnica a nivel nacional, hay entrenadores que pueden realizar el trabajo, pero nuestro entrenador y dirigente está ahí detrás con grandes conocimientos técnicos y dándole ese impulso, amando a Carabobo y tratando de que sea lo mejor. Y no solamente eso, diría yo también, sino que posteriormente, a través de ese trabajo que hacen regional, cuando llegan a nivel de la representación de nuestro país, saben que tienen que dar el todo por el todo y es una muestra de todo lo que hemos tenido durante este año. Que hay que decirlo que no solamente hemos ganado los Juegos Nacionales, sino que hemos ganado los paranacionales, hemos aportado, en este momento no recuerdo exactamente, pero no, las medallas del Panamericano sí recuerdo el 37%, si no me equivoco, de las medallas aportó los atletas carabobeños. En los Panamericanos, ¿cuál fue el porcentaje? El 27%. Y bueno, que podemos decir ya de los nacionales, ahí lo tenemos. Y también hay otros juegos que ganamos que son los de... Las glorias deportivas de Venezuela. Carabobo se coronó campeón y me estaban hablando hoy que los entrenadores, trabajadores jubilados también se coronaron este año campeones en los jubines. O sea que Carabobo es campeón en todas las áreas. Realmente Carabobo es un estado eminentemente deportivo y como decían algunas personas cuando conversábamos, realmente si sacan la sangre no es roja, sino es vino tinto. Así que desde Carabobo es que se impulsa todo ello. María Julia, tenemos el reto para el próximo año, podemos decir que muchos de estos atletas estarán en los Juegos Olímpicos, que es el sueño de un atleta, que es la cúspide. ¿De qué manera Fundadeporte apoya e impulsa para que estos muchachos puedan llegar a esa gran meta que son los Juegos Olímpicos? Pero siempre, a pesar de las dificultades que vivimos actualmente y que, bueno, posiblemente las viviremos el próximo año también, pero sabemos que ahí vamos a estar apoyando a estos muchachos de manera que tengan su dedicación, que puedan tener sus instalaciones en condiciones para la preparación, que puedan tener la atención que requiere. Sabemos que vamos a tener un importante porcentaje en los Juegos, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Sabemos que vamos a tener una buena representación, lo mismo que las Paralimpiadas, y que van a dar grandes sorpresas. No quiero adelantar porque hay que esperar los pronósticos reales,
pero van a dar grandes sorpresas. Y justamente en estos Juegos Deportivos Nacionales tenemos que fueron multimedallista Daniela Garmendia con 5 medallas de oro, ¿verdad? Así. Que fue extraordinaria la actuación de Carlos Linares en el ciclismo, Leer Viaria y Ver Roja en gimnasia. Hay que ver la cantidad de atletas carabobeños que enaltecieron, que subieron al podio de premiación y que enarbolaron muy en alto los colores vino tinto, y pudimos escuchar con orgullo, con lágrimas muchas veces, el himno del estado Carabobo sonando y diciendo que somos los campeones. Amigos, tenemos muchísimo más que mostrarles porque tenemos el recibimiento de los atletas en estos Juegos Deportivos Nacionales. Así que quédense con nosotros porque continúa la emoción de Carabobo campeón en estos Juegos Deportivos Nacionales del 2011. Continuamos con este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales y justo tengo la Copa de Campeón, 20 años siendo historia, pero quiero que vivamos parte del momento de recibimiento de la delegación campeona allí en el Capitolio de Valencia. Con alegría y satisfacción de haber cumplido, regresó a la región Vinotinto la delegación campeona
que con esfuerzo y entusiasmo lograron coronarse en los 18 Juegos Deportivos Nacionales 2011, campeonato que representa el título número 12 y el 10º de manera consecutiva para Carabobo. La delegación Vinotinto entregó en manos del gobernador del Carabobo, Enrique Fernando Sala Ruemer, la copa conquistada en 20 años, haciendo historia. Una vez más, nuestra región demuestra que es tierra de campeones y de grandes talentos deportivos que, llevados de la mano del gobierno de Carabobo y de Fundadeporte, han dejado bien en alto el nombre de la entidad, marcando la pauta en materia deportiva y siempre a la vanguardia con la mejor tecnología, atención médica, alimentación, alojamiento, dotación e incentivos. Me preparé fuerte para esto y gracias a Dios lo alcanzamos, lo logramos. Primera vez, primera medalla histórica en nado sincronizado, gran orgullo para mí. Un estado de mucho prestigio, mucha responsabilidad conlleva tener esta chaqueta, pero vale la pena cuando uno escucha el himno de su estado sobre el podio y de verdad que duermo con ella toda esta semana. Okay. Esto es realmente un apoyo 100% en cuanto a todo, y cuando no es directamente el gobernador, están los que trabajan para él y que forman un gran equipo, y que bueno, los resultados se notan ya. Carabobo transitó por los máximos honores en las diferentes competiciones que durante 16 días se vieron desarrollando en 11 estados, donde nuestra región fue anfitriona con los campeones de tiro deportivo, boxeo, también en tiro con arco subcampeón en el fútbol de salón y en aguas abiertas, demostrando nuestra hospitalidad hacia las delegaciones que nos acompañaron y defendieron en las diferentes justas de los colores de sus regiones. Nuestra delegación Vinotinto también marcó pauta, siendo la más numerosa, con un total de 951 atletas distribuidos en 54 deportes, producto de haber logrado un puesto en los clasificatorios. Los Vinotinto, al momento de su llegada, se concentraron en la avenida Cedeño, desde donde partieron, caminaron hasta el Capitolio de Valencia, lugar donde el gobernador Enrique Fernando Sala Ruemer, el gobernador del deporte, lo recibió. Los atletas iban acompañados por Diego Borges, presidente de Fundadeporte, María Julia de Serrano y jefes de las delegaciones diferentes que marcaron la pauta en estos Juegos Deportivos Nacionales. Uno de los momentos emotivos fue cuando Daniela Garmendia, máxima figura carabobeña, al ganar un total de 5 medallas de oro, una de plata y una de bronce en nado sincronizada, hizo la entrega formal de la bandera Vinotinto al gobernador Enrique Fernando Sala Ruemer, quien, acompañada del ciclista Carlos Linares, que logró 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, e Isbel Roja con 4 de oro y una de bronce, fueron los multimedallistas carabobeños. Este recibimiento, cuando el gobernador, todo el pueblo carabobeño lo recibe como los campeones, ¿cómo lo vas a sentir? Bastante bien ver la gente alrededor apoyándonos, gritando, el gobernador como siempre acá pendiente, pues bastante bien. ¿Qué se siente haber escuchado 4 veces el himno de Carabobo, lo más alto del podio, gracias a la actuación de Iber Roja? Bueno, bastante bien, lo máximo de escuchar el himno, y como todos que decían, no, se escucha el himno de Carabobo siempre. Representar el estado de Carabobo, nosotros los atletas, es lo máximo. Gracias al apoyo que tenemos de parte de la gobernación, de todos nuestros entrenadores y eso, pues tenemos este triunfo como Carabobo, como estado, y pues muy bien. El mandatario regional, Enrique Fernando Sala Ruemer, se mostró emocionado y feliz, expresando que son 20 años Carabobo haciendo historia en el deporte nacional. Esperamos que hayan disfrutado de este resumen de los Juegos Deportivos Nacionales, donde Carabobo se tituló campeón absoluto de los 18 Juegos Deportivos, y Carabobo es siempre victoria.